Non, ce que tu... ¿Y ahí empiezo yo? Sí, cuando diga dos ya empieza. Ah, ok. Tres, sale. Dos. Bien, el IADA específicamente es el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Yo ahorita estoy encargado del Departamento de Arte y tenemos vínculos muy, muy, muy cercanos con la comunidad. Aparentemente, lo que se piensa hasta cierto punto es que el arte contemporáneo siempre está como alejado de la ciudad, de la comunidad y de los aspectos que realmente problematizan a esta ciudad de nosotros. Y nada está más alejado de la realidad porque la mayoría de los proyectos de investigación que nosotros tenemos en el Departamento de Arte se vinculan mucho con la comunidad. Trabajamos con gente de ANAPRA, trabajamos con niños migrantes, con ciegos, con parques y con aspectos que involucran directamente a la gente. Entonces, sí estamos trabajando ahí con elementos de alto impacto con la ciudad. No sé aparte qué podríamos estar enfatizando dentro de esta entrevista. Tú tienes... Bien, en cierto punto sí me gustaría entonces hacer énfasis en esta distinción entre este doble trabajo que se realiza en artes dentro del instituto. Por un lado, no niego específicamente que exista trabajo muy individualizado de alumnos y de maestros que generan obra, que generan pintura y que es muy personal. Tiene que ver con todas sus dinámicas y con todas sus ebulliciones internas que tienen estos como artistas. Esa parte es importante dentro del arte y esa parte yo creo que es un detonador psicológico que genera cantidad de obra. Y este tipo de obra no siempre tiene ese contacto con la gente. Al mismo tiempo, el artista también vibra con la ciudad y creo y estoy muy, muy convencido de que el artista vibra de manera muy diferente. No es una persona realmente pasiva. Cuando ocurren cosas como las que están ocurriendo ahorita en la ciudad, creo que los primeros en sentirlo y en deprimirse con respecto a estas cosas son los artistas. Y su trabajo
a veces tiene ecos dentro de la obra. Es difícil encontrarlo en ciertas ocasiones, tan solo un rayón o raspados, las maneras en las que se actúan ante el escenario, todas esas son muy sublimes. Pero por el otro lado, también existe la preocupación genuina de los artistas de trabajar con la gente. Ese es el otro camino. El otro que es muy, muy, muy importante y que nos lleva a salir de los estudios, a salir de los escenarios tradicionales para empezar a actuar dentro de la ciudad. Creo y estoy convencido que esta dualidad del artista en la que ellos trabajan afuera es muy importante. Y sí se da dentro de este instituto. La mayoría de los artistas, incluyendo alumnos y maestros con los cuales yo trabajo, sí trabajan este doble camino que planteo. Y todos ellos, al mismo tiempo que producen y generan obra personal, también salen e invaden las calles, platican con la gente, oyen sus problemas y luego dan soluciones. En ocasiones las soluciones no son del tipo clásico del arte en términos de una pintura, sino de acciones específicas de trabajo con la comunidad. Estos dos caminos que se manejan creo que son muy beneficiosos en estos momentos. Es terrible lo que está pasando y creo sinceramente que sí funcionan, que sí hay elementos todavía positivos rescatables para la ciudad. O sea, no todo está tan perdido dentro de esto. Sí, normal, haciendo lo suyo, sin que nadie lo moleste.
¿Ahí ya? Una más gorda que otra. ¿Ahí ya? Sí. Disculpe, un Jesús Valencia. ¿No anda por aquí? Oye, no, está aquí trabajando aquí en la biblioteca y en, está en otra área. En otra área, sí, no te pasa. Permíteme. Gracias. ¿Está aquí en la biblioteca? No sé, más o menos. Okay.
Yo creo que hizo para atrás, creí que ya. Bueno. Espere, el café. Así cerrado. ¿A cuál café? Al café, ese de abajo, eso. Sí, tendría que estar moviendo la máscara. La máscara al mismo hand. Sí. Claro. Poner techo. Sí. Dientes que faltan. Bueno. Quitar lunares. Sí. Sí. Rectificar a la persona. Totalmente. Quitarle lonjitas. No, sí, he visto. Sí, sí. Hágale una cerca. ¿Dónde?
Zoom in, cargues a la izquierda. Yo no sé cómo los que andan en algo salen tranquilos. O sea, pues también por eso, ¿no? Y hasta con los niños y no sé. Sí. ¿No? En la moto me quedo de este lado. Sí, sí, sí. Vinieron 50,000 soldados a cuidar el río por Cristo. Llegó un momento en que ya no, y se metieron acá y acá comían. Entonces un cuate se le ocurrió tomar unas fotos. En casa, a ver con calma. Yo estoy haciendo. Exactamente. Ándele, exactamente. Esa es la idea. Falta hablar. No, y estos equipos ya son. Pero como lo digo, ¿cuál? ¿Hace 15?
meter otro que son dos, es un mango con dos. Sí, es lo bueno para eso, a ver. Cuadrado, ¿eh? ¿A los 3 años? No, y alto triangular también, igual. Tiene que ser preciso, pero preciso. Tina primero y luego el puesto. Hey, señor, sí señor, cómo no, cómo no. Bien visualizado. Y el cordón se pone aquí igual. Agárrenlo de aquí. No, no, eso todavía no lo agarro. Después, sí, sí, sí. Yo estoy buscando donde no charolea. Ok. No, se arruinó un libro, pero la volví a tomar, usted se dio cuenta. Margaritas.
Pero sí que todas las margaritas. Está bueno eso. Puede ser cualquiera de nosotros. El Melman. Pero traen como alambre. Sí, pues porque se el Melman, sí, ese es el Melman. Todos, que es un cuate. ¿Eh? Es un cuate, todos tenemos uno. Ya sé. Ya se pasó. Thank you.